final. Ah, muy bien. Sí, entonces ahí nos vemos mañana, señorita. ¿Eh? Bueno, gracias. Muy amable. Cris, que nos ganamos 5 bultos de cemento. ¿Por qué? ¿De qué? Sí. ¿Sí? Que mañana no nos van. ¡Nada! ¿Y por qué? Porque salí seleccionada de un... Hubiéramos ido a la posada, ¿verdad? Es mañana. ¿Es mañana a la posada? Y la mañana nos vamos a la posada y que de ahí nos entregan un cemento. ¿En tu traje qué? No, allá en la explanada de la feria. En el domo de la feria. ¿Y cómo usó ese cemento como para tanto todo el proyecto? Pues estaría bien hacer... Iván, ¿te construyó tu barda? Nah. Mamá, hacemos las puertas, no por aquí. No, ahí es para bajar al cerro. Acá lo veo de acá para que vayan. ¡Ay, qué bien! El hoyito allá en el cuevo. Donde yo duermo, vas a dormir tú. No, donde yo duermo, voy a dormir sola yo. Sí, vas a dormir sola. Yo voy a dormir. Y acá va a ser cuarto de Cris. No, no, este pendejo no me lo. No se me pegue, Cris. Voy a dormir contigo. Hijo, ¿y no traes papel, Iván? No, nada. A ver. ¿A por con Iván? Esto del patio va a ser un cuarto de Cris y uno tuyo. No, pero mientras es el de Cris. Primero van a hacer la crisa, entonces me voy a ir a dormir a Cris. No, voy a decir a tu papá que hacemos el baño y hacemos el sol. No, lo vamos a hacer hoy. O que ponga otra parte y pues que es el... No, vamos a hacer hoy. Que es el colado de la casa, de los cuartos. Sí. ¿Y cómo estamos? Es un buen mes. No, mamá. Yo digo que con los 5 bultos y un 1000 de ladrillos ya somos un baño. ¿Eso qué? Para el terreno. ¡Un cuarto! Ay, con eso un cuarto. Ahorita que es que te gusta sanarte los mocos así. Te importamos el cuarto. Ah, funcionó en la medicina. Ya no me duele la cabeza. Cálmate. ¡Vieja! Dios, ten cuidado con los cosas. Local. ¿Por qué lo quitaron? Pues para poner el monumento.